Buenos días, jóvenes. El cuestionario que vamos a ver es muy importante porque en él vienen preguntas que ustedes verán en su examen. Buenas, profe. ¿Puedo pasar? ¿Y ahora qué, joven? ¿Otra vez llegando tarde? ¿Qué excusa me va a poner? No, profe, es que pues tengo a mi abuela enferma y no la podía dejar sola. Está esperando a mi vecina. Lo voy a dejar entrar, pero mañana me va a traer de tarea 10 páginas por ambas caras en donde diga: por llegar tarde voy a ser un donadie. ¿Entendió? Y apúrese, porque los demás no tienen por qué perder el tiempo como usted con cosas que no les interesan y que no les aporta nada. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Pensé que no ibas a llegar. Mirad al frente, joven. ¿Para eso quería entrar? ¿Para interrumpir a sus compañeros? Mire, ¿por qué no puede ser como Antonio, el número uno? Aprenda. Al paso que va, bien se ve que va a terminar trabajando para él. Bueno, antes de volver a ser interrumpidos, pongan su nombre primeramente. Y todos, porque la última vez hubo varios cuestionarios que no tenían nombre. Número uno, nombre, materia. Ma, ya voy para allá, espérame un poquito. Apenas voy saliendo de la escuela, espérame. Aguántame. Uy. Güey, ¿cómo es que tú sigues prendido, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Espera, dame el celular, por favor. ¿Quieres? Ya, dámelo, güey. ¿Quieres? ¿Tú qué, pendejo? ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! Nunca serás nadie. Levántate, cabrón, levántate. Ya, güey, Hola, ma. Hola, hijo. ¿Dónde andabas? Me tenías preocupada. No le diste medicamento a tu abuelita y de nuevo se puso mal. Se le subió la fiebre. No, perdón, ma. Es que... pues tuve un pequeño problema en la escuela. Pues en la enfermería. La verdad, me peleé con unos muchachos. Ay, hijo, no cambias. Ya pórtate bien, por favor. Debes de cambiar. Anda, ve y lávate la mano. Me imagino que vienes con hambre. No tardan en llegar tu papá para cenar juntos. Mujer, ¿dónde estás? Acá estoy. Qué bueno que llegaste, viejo. Mi mamá de nuevo se puso muy mal. Ocupo comprarle el medicamento. ¿Conseguiste algo de dinero? Ay, viejita, si supieras. La verdad, no conseguí trabajo hoy. Pero al menos empeñé mi taladro. Mira. Esto fue lo único que me dieron. 200 pesos. Con este dinero podemos comer hoy y mañana. O comprar las medicinas de tu mamá, como tú quieras. Tú ya sabes que primero la salud de mi mamá. Y yo por mi mamá me amarro la tripa. Hola, pa. Hola, mijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en la escuela? Pues bien, más o menos. Mijo, necesito hablar contigo. No creo que pueda seguir pagando tu universidad. Por lo menos no por un tiempo. Quería pedirte si pudieras echarme la mano y buscar algún trabajo. Y te pido perdón por no cumplir con mi palabra, pero si quiero que trabajes es porque tu escuela debemos salvarla como de lugar. Sí, no te preocupes, yo entiendo la situación. Y que la abuela también está muy grave. Pero si le hubieras dado el medicamento a tiempo, no estuviera pasando esto. Vieja, a mi hijo no lo regañes.
Mira, le está echando todas las ganas a la escuela. Mi hijo no está perdiendo el tiempo. Antes di que te ayuda con tu mamá. No como tu hermana y tus sobrinos. Ya ves que esos muchachos nomás se la pasan drogándose. Lo que a mí me preocupa es que yo no he podido conseguir trabajo y la verdad no sé cómo le vamos a hacer. Pues, no te preocupes. Yo conseguiré trabajo. Además de lo que gano con las tocadas que a veces dan ahí con los plebes. Cuenta con eso. Gracias, mijo. La verdad, tú sabes que yo ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Y... Ay, viejo. Debes ir al doctor. Eso no es nada bueno. No se preocupen. No pasa nada. Yo voy a seguir trabajando hasta que Dios me lo permita. Hijo. ¿Te hablan por teléfono? Bueno. ¿Qué onda, morro? Oye, me salió una tocada. El vocalista me quedó mal. ¿Qué show? ¿Te jalas con nosotros o qué? ¿Ahorita ya? Simón, así como andes, jálate, te mando ubicación. Sí, Simón. Nomás pongo una playera y voy. Arre. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Son los músicos. Acá salí, jale. Vuelvo más tarde. ¡Cuídate! No llegues muy tarde, hijo. Prendo un gallo y comienzo a volar. Por el bulevar me han visto transitando mi ciudad. El morro desmadroso que ya no quiso estudiar. Ahora anda bien arriba y ya no lo pueden bajar. No hay mejor lugar para celebrar lo de rescate que aquí. La mera verdad, sí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por eso! Oye. ¿Sí ven? ¿Lo conoces? Ya creo que conozco a ese Simón. ¿Entonces qué, amiga? ¿De aquí para dónde o qué? ¿Cómo estás? ¿Ya dijiste algo? No me digas cosas, ¿no? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo has estado? Eric. Con permiso. Sí. Ah, ¿qué puede ser, Eric? Te he reconocido ahorita que estaba arriba. Desde la secundaria que no miramos, ¿no? De hecho, yo pensé que te decía al otro lado. Pues en eso quedé, pero pues no se pudo. Pero igual, gracias a Dios, tuve otras oportunidades y pues no tuve otra más que tomarlas. Pero pues, cuéntame de ti, ¿sigues estudiando? Sí. Pero la verdad es que las cosas no han ido muy bien. Ya ni para qué. Y menos en este país. Pero pues cuando necesites cualquier cosa, pues no dudes en llamarme. No, pues gracias. Ahorita no tengo celular, pero déjame darme uno y Simón. Tan mal está la cosa. Mira, ten este. ¿Seguro? Sí, tómalo. Igual nada más cámbiale el número porque pues ya lo tengo bien quemado y pues ahorita te noto mi número en un papel para que pues me registres y me llames cuando necesites algo. Igual te debo muchos paros de la infancia y pues lo menos que puedo hacer por ti. No, pero es que esto es demasiado, no lo puedo aceptar. No, guárdalo y quédate a pistear con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Ya sabes, viejo. Profe, ya acabé. ¿En serio? ¿Tan pronto? Sí, es que llevo prisa. A ver, esto es muy extraño, déjame revisarlo. Mira nada más, esto parece panteón. Ni siquiera estudiaste, ¿verdad? Profe, ya terminé.
A ti no necesito revisarte, Antonio. Ponte 10. Profe, una oportunidad. En el siguiente porción me recupero. Es que no alcanzo a estudiar. Aquí no se trata de siguientes, ¿eh? Es posible que no te das cuenta que no haces ni el más mínimo esfuerzo. ¿Por qué no te haces un favor y mejor te sales y así no pierdes tu tiempo ni me lo haces perder a mí? ¿Eh? No, pero ¿por qué me dice eso? Eso debería ser mi decisión, ¿no? Pues sí. Pero si quieres ser un donadie, vas muy bien. Así síguele. Vas muy bien. Oye, Escamilla. No te desanimes por lo que dice el profe. Todos sabemos que tiene sus favoritos. Ya ese pinche Brian lo tiene como si fuera el genio solamente porque está en el pinche equipito de la universidad. O sea, nada. Ah, no hay pedo, güey. No me agüito. Me voy a acostumbrar, profe. ¿Tú qué rollo? ¿Cómo te fue el examen? Puro 10 como siempre, ¿no? Pues, igual te puedo apoyar en asesorías. Digo, para explicarte lo que el profe no sabe hacer. Igual para que aumenten tus calificaciones. No es nada difícil. Solamente con rastrear celulares, hackear computadoras. ¿A poco sabes hacer eso? Pues, te puedo apoyar. Ay, espera un poquito, güey. Bueno, ¿qué pasó, pa? ¿Qué? Ok. Ok, está bien, voy corriendo para allá. No mames. Tengo que ir, güey. Ahora te hablamos, ¿ok? Bye. Adiós. Consiga estas inyecciones para aplicárselas. Son muy necesarias para ella. ¿Qué pasó, pa? Tu abuelita se puso muy mal, hijo. Esperemos todo salga bien y se recupere. Tenemos que hacer mucha oración. ¿Y qué, mijo? ¿Cómo va todo en la escuela? Todo bien. Por eso no te preocupes. La verdad, no tengo nada de hambre. Estoy bien preocupada por mi mamá. Vieja, no quiero que dejes de comer. Si no, después van a ser dos personas a las que tenemos que cuidar en esta casa. Tú come. Pues eso intento, viejo, pero de verdad que no puedo. Mira, deja de darnos ya preocupaciones, ¿sí? Y come. ¿Y tú crees con eso que tose sangre es muy bueno, muy normal o qué? Ya fui con un doctor a atenderme. Me hizo el favor de revisarme y no me cobró nada. Pero dice que lo que tengo puede ser grave y prefiero no enterarme. Esas enfermedades siempre son muy caras. Y pues nosotros la verdad no tenemos dinero para eso. Pues yo acabo de agarrar un celular. Lo vendemos y con el dinero de aquí te pagamos algunas cosas de lo tuyo. Pero pues dinos qué es lo que ocupas. No, mijo. Muchas gracias. ¿Pero luego qué? Imagínate si mi tratamiento es permanente. ¿Tienes muchos celulares para vender o qué? Sí, yo voy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo que qué se me ofrece, Escamilla? 11 días, otra vez tarde con la renta. Háblale a tu papá, por favor, sí, dile que quiero hablar con él. Oye, aguántame nomás hasta fin de mes, ¿no? Mira, yo no he conseguido nada de chamba. Tengo mi suegra bien enferma aquí en la casa y la verdad, la estamos pasando muy mal. Espérame, espérame. A mí no me interesan tus problemas si la estás pasando bien o mal, cabrón. Yo también tengo familia, yo también como, cabrón. ¿Eh? Siempre lo mismo, si no es una cosa, es otra. Pero te voy a decir algo. Te voy a dar hasta lunes. Hasta lunes, ¿ok? Necesito mi dinero y no quiero pretextos, cabrón. Con permiso, buenas noches. Estoy harto, harto, harto de esta situación. Ya no aguanto más. Me quiero morir. Me quiero morir. Estoy harto.
Hijo, espera, ¿dónde vas? Hey, si no vas a pedir nada, ¿te puedes retirar, por favor? Es que estás causando una mala imagen al negocio. No, es que estoy esperando a un amigo. Ya no voy a tardar. No, la verdad es que no me importa. Ya es momento de que te retires y no voy a tener que llamar a alguien para que te saque a la mala. Está bien. Hey, Escamilla. ¿A dónde vas, güey? Pues me acaban de correr del lugar, güey. ¿Cómo que te acaban de correr? Pues el mesero me dijo que si no iba a comprar nada, mejor que me fuera. ¿Eso te dijo el vato? Sí. Ven, güey, vamos a arreglar esto. Ven, güey. Hey, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, cabrón. ¿Qué es eso de tratar así a mi carnal? ¿Cómo está eso de que lo sacaste del bar? No, una disculpa, no tenía idea de que era tu amigo. Las disculpas no me las debes a mí, se las debes a él. ¡Órale! Hey, una disculpa, la verdad, no fue mi intención tratarte así hace rato. Pide lo que quieras, el primer trago lo invita a la casa. Así está mejor, así está mejor. Y no se te ocurra volverle a dar eso a mi gente. ¿Entendiste? Tráeme a mí una michelada. ¿Tú qué vas a pedir? Yo también quiero una michelada, por favor. Claro, enseguida se las traigo. Ay, güey, no sabía que imponías tanto en estos lugares. Pues, justo de eso quería platicarte. El día que dejé la escuela, tú sabes que fue por necesidad y no fue por gusto. Tú bien lo sabes. No, pues ahora veo que te va todo el tiempo muy bien. Me da mucho gusto por ti. Que has encontrado una manera para hacer más dinero. Al comienzo no fue fácil, no te voy a mentir. Tardas en acostumbrarte como todo, pero llevo ya 3 años en esto y la verdad es que se gana un muy buen billete. Con eso puedo ayudar a mis hermanos menores y, pues, a tener una vida más digna. Pero es muy peligroso, ¿no? ¿A poco no te da miedo? La verdad, ya no. No me da nada de miedo. De hecho, incluso creo que lo perdí por completo. Pero ojo, no es una invitación para infringir la ley. Simplemente estoy dándote a entender que tengo la solvencia económica suficiente para ayudarte cuando tú me necesites. ¿Pero y por qué me lo dices ahora? Así como de la nada. ¿Tú no te meterías en algo así? No creo. La verdad es que es un trabajo muy demandante. Y la escuela es algo que no puedo descuidar. Mira, yo respeto mucho las ganas que tienes de estudiar y de salir adelante. Pero creo que no tienes tantos años para hacerlo. Yo creo que tu familia te necesita ahora, no te necesitan en una década. Sí, pues, de hecho eso quería hablar contigo. La verdad ocupo que me eche la mano. No tenemos nada. ¿Ves lo que te digo? Ahora es cuando necesitas jalar para ayudar. Si llegas a pasar el tiempo, podrías seguir perdiendo más gente de los tuyos. Por ejemplo, en mi caso, la gota que derramó el vaso fue que le dio una infección muy fuerte a mi hermano menor. Eso es lo que me hizo meterme en esto y pude salir de ese problema. Mira, esto no es un préstamo. Eres mi carnal y tu familia es como la mía. Hasta me cuidaron de morro, ¿te acuerdas? Úsalo correctamente. Pero pues si llegas a necesitar más, dime y mejor te consigo un trabajo. ¿Pero tanto dinero me vas a dar? Eso no es nada. En esto puedes agarrar mucho más. Además, ya te dije, quiero ayudarte. Pero ya, guárdalo y vamos a tomar un trago. Salud, viejo. Ojalá y las cosas vayan mejor. Muchas gracias. ¿Qué onda, ma? Hola. Mira, compré comida para varios días. Igual la renta de la casa ya quedó pagada. También adelantó un mes. Y mi colegiatura también, así que no hay que preocuparnos ahorita por el momento. ¿Y de dónde sacaste tanto dinero para pagar todo eso? ¿Te acuerdas de Eric? Él me ayudó. El vago que dejó la escuela. Ya me dijeron que andan malos pasos. ¿Qué haces tú con él? Amá, no seas juzgona. Él es una buena persona. ¿Qué buena persona va a ser? Ya te dije, aléjate de él. Amá, gracias a él tenemos para comer. Debería estar agradecida. No debiste aceptar ese dinero. ¿Qué te pidió a cambio? Porque ellos siempre te cobran. Es que no me pidió nada a cambio. Lo hizo de buen corazón. Ya te dije, no te quiero ver con él. Es la última vez que te veo con él. Si no, vas a ver cómo te va. Ya me voy para la escuela.
Bueno. Bien, jóvenes, ¿quién me puede decir cuál es alguno de los temas que vimos ayer? El amor. ¿Qué me puede decir del amor? Que el amor son sensaciones. A ver, jóvenes, celulares en sus mochilas o se los voy a decomisar, ¿eh? ¿Qué pasa, Escamilla? ¿Otra vez hablando por celular? Perdón, profe, es que tengo que salir a contestar una llamada. Si para usted no es importante su celular, pues ¿por qué no se queda en su casa? Pero salga rápido, ¿ya qué? A ver, no se me distraigan ustedes. ¿En qué nos quedamos? Ey, Ana, ¿qué pasó? Hijo, necesito que vengas rápido, por favor. Estamos en urgencia. ¿Qué? ¿Por qué? Tu papá está muy grave. Ok, voy para allá. Bien, jóvenes, ayer hablamos del padre del psicoanálisis. ¿Quién me puede decir quién es? Profe, no, disculpa. Es que me ocupo de retirar. ¿Ahorita? ¿Y a dónde, si se puede saber? Es que tengo mi plan de urgencias. Bueno, adelante, váyase si gusta, pero ya no tiene derecho a examen, ¿eh? Así que nos vemos en el extraordinario, Escamilla. Mucha suerte. ¿Me decía, señorita? Pero me encanta siempre aprender de las cosas nuevas, ay, todo eso. Ay. Carla, perdón, discúlpame, no te me dé. No te preocupes. ¿Ya te vas? Sí, es que, bueno, pues una... ahora te explico. Nos vemos luego, ¿sí? Va, ¿sí? Mamá, ¿qué está pasando? Como le comentó a tu mamá, tu papá tiene un tumor alojado en una parte muy delicada del cuerpo. Necesita una cirugía de urgencia. Oye, ¿y el medicamento no va a ayudar? El medicamento ayuda, pero solo retrasaría el proceso. ¿Y cuánto cuesta? Aparte de ser muy costoso, el señor necesita un tipo de estudios muy delicados para ser operado a más tardar en 15 días. ¿Y no hay algo más que podamos hacer? Lo siento, no. Mira, güey, antes de que me digas cualquier cosa, quiero decirte yo que esto no me parece lo correcto, pero no me queda de otra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ocupo que me metas en negocio. Ahora más que nunca ocupo de ti. Sí, mira, solo te voy a decir que meterte en esto no es un juego, güey. No creas que al ratito te metes y luego te vas a salir cuando tú quieras, no. Tienes que estar 100% seguro. En dado caso de que si quieras y estés decidido, pues te meto sin pedos. No, sí, pues no me queda de otra. Pero sí, ocupo que sean flexibles con los estudios. No los puedo dejar. Además, ocupo otro favor. ¿Qué necesitas? Mi padre tiene un tumor muy maligno y está ahorita en el hospital. Si no lo operan lo más pronto posible, mi padre se va a morir. Entonces ocupo que me prestes una feria. Por favor. Mira, si en verdad lo que quieres, pues vamos con el jefe y yo hago que te acomoden en un buen puesto. Solamente sí te voy a pedir que me dejes hablar a mí porque es algo estricto. Pero si sí, pues súbete a la camioneta y nos vamos ahorita de una. No, sin lo que digas, yo te acompaño. Pues de una. Vamos, pues. Ahorita ya el jefe. Ser el famoso Escamilla, ¿no? ¿Famoso? Eric me ha hablado maravillas de ti. Si quieres, un compa, que entran para los putazos. Te voy a ser honesto. A mí no me gusta andar contratando a cualquier pendejo.
A mí me gusta contratar a gente recomendada. Por la gente que ya está en la organización. Eric es muy bueno. Y eres su primer recomendado. Así que la vara está muy alta, mijo. ¿Puedes? Es que a mí ya no le va a fallar, jefe. Si yo soy un trono y seguro. Él es más. Mira, sí te voy a decir algo. Este negocio tiene puerta de entrada. No tiene puerta de salida. Así que piense bien las cosas, mijo. La decisión que tome ahora va a afectar el resto de su vida. ¿Entras o no? Yo estoy listo. Bien. Eric, da dinero para que se compre lo que necesite para que empiece a trabajar bien. Sobre eso, jefe, es que Mía tiene una situación. Su padre está muy enfermo y necesita una cirugía. No sé si podamos ayudarlo con un pago inicial para que cubra los gastos de su padre. ¿No tienes dinero para pagar el hospital de tu papá? Yo pudiera cubrir una parte, pero la verdad es que el gasto es algo elevado. ¿Por qué confías en todo? Con todo respeto, jefe. Usted no pensaría de la misma manera si su padre se está muriendo y usted no puede hacer nada por estar en una mala situación. Esta organización funciona porque nos tratamos como hermanos. Usted no se preocupe por su papá. Yo me encargo de todo, amigo. Ahorita va a venir Mariano. Es el que te va a enseñar todo lo que tienes que saber sobre este negocio. Solo te pido que no me des dolores de cabeza como se acabó. Y muy bueno. ¿Qué rollo? ¿Nervioso o qué? Pues un poquito, la verdad. Es que nunca he quebrantado la ley. Tranquilo, morro, todo va a salir bien. Es más, para que te relajes un poquito, cuéntame más de ti. En primera, ¿por qué le entraste a este negocio, eh? Necesidad. Siempre necesidad. Igual que todos nosotros. Pero dime una cosa. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hermanos? ¿Papás? Porque déjame decirte que estás bien morro, ¿eh? No, pues no tengo hijos. De hecho, ni siquiera tengo novia. Vivo con mis papás y mi abuela. Y pues soy hijo único. Pues mira, para tu buena suerte, esta vez me voy a hacer cargo yo de todo el trabajo. Tú nada más observa y pon mucha atención. Todo va a salir bien, morro. Luisito, hace 2 días que no ha llegado a casa. Me acaban de hablar hace rato, me dijeron que tengo que dar una fuerte cantidad de dinero, que si no le entrego me lo van a matar. Es que este muchacho volvió a pedir prestado, ¿o qué? Porque según yo, ya estaba reformado, ¿no? Andaba caminando derechito. Ay, hijo, es que él no entiende. Yo lo he tratado de ayudar de que salga de esa vida de las drogas, pero tú sabes que una madre por los hijos hace lo que pueda con tal de ayudarlos, pero yo ya no sé qué hacer. ¿Qué dice esa madre? Tranquila, mire. No me gusta verla así. ¿Y qué más le dijeron, madre? A ver, dígame, ¿qué más le dijeron? Me dijeron que no le hablara a la policía, que tenía que llevarles el dinero a los almacenes allá por la colonia industrial.
los que están vacíos. Me dijeron que tenía que ir sola. Me dieron hasta las 8 de la noche, que si no me lo van a entregar muerto. Mire usted, tranquilita, madre, tranquilita. Mire, yo la voy a ayudar, ¿está bien? Pero debe de entender una cosa. Si vamos por Luis y sigue con sus cosas, pues la verdad va a ser la última vez que yo pueda hacer algo por él. Y espero que usted me entienda, madre. Yo te entiendo, pero yo te prometo que si me lo traes con vida, yo voy a tratar de ayudarlo a que salga de esta vida tan triste que yo. Tranquila, madre, tranquila. Porque, mire, sus muchachos lo vamos a traer. Mire, lo que usted tiene que hacer nada más es estarse tranquilita. No me vaya a salir a ningún lado, carnalita, aquí. No vaya a hablar con nadie. Nosotros le vamos a traer a su muchacho, ¿de acuerdo? Usted mientras sí le tome, ¿sí? Un tecito, no sé, algo para los nervios. Usted sí, tranquila, confía en mí, ¿ok? Muchas gracias. Ándele, pues, dale, con permiso. Gracias. Gracias. Este es el lugar, mijo. Ahorita le voy a enseñar cómo es que se menea el agua aquí. Esté tranquilo. Permanezca detrás de mí todo el tiempo. Me voy a hacer cargo yo, ¿ok? Sí, está bien. ¿Dónde le puedes? Cabrones, entramos como Juan por su casa, mijo. Vivas. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Cállate, güey! ¡Me van a descubrir! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué estás haciendo aquí, cabrón? ¿Eh? Te dije que me esperaras allá. ¡Levántalo! Rápido, porque pueden venir más cabrones de estos. ¿Está bien? Estoy bien. Siempre tienen que traer malas noticias. ¿Cuándo será el día que llegues con una buena, cabrón? Perdón, pero se trata de Mariano.
acabó con todos los de la zona norte. ¿Qué? Fue a rescatar a Luis. Ya teníamos planeado el trato con su madre. Pero sorprendentemente acabó con todos y sin ayuda de nadie. ¿Estás seguro que fue él? Las cámaras no mienten. Ese cabrón está acabando con toda mi gente como si no fuera nada. Es la segunda vez que se mete en mis asuntos. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a matar, sea como sea. Pero él trabaja para el capo más peligroso de todo el estado. Si nos metemos con él, acabarían con todos nosotros. Él tiene el suficiente poder para acabarnos. Él no tiene que enterarse que nosotros matamos a Mariano. Lo vamos a hacer a discreción. ¿Pero cómo? Lo voy a pensar y luego les aviso. Pero ese cabrón ya no puede seguir viviendo. Puedes retirarte. No, muchacho. Mira, en primera debes de estirar bien tus brazos. Estas mamadas de aquí no son para las películas. En la vida real es con los brazos bien estiraditos, mira. Eso, debes de abrir bien tu compás. Colocarte bien sobre la tierra. Y luego, a jalar el gatillo lentamente. Algo así, mira. Tu fuerza debe de ser superior a la de tu arma. ¿Entendiste? Ahora tú. Ok. Creo que ya sé cómo la haces. Ahora abre bien tu compás. ¿Sí? Tus brazos bien estiraditos. Bien, y ahora ala el gatillo cuando estés listo. Tranquilo. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya como que le voy agarrando la onda, ¿no? Está papita. Mira, muchacho, yo no quisiera presionarte ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero necesitas estar listo para tu bautizo de fuego. Así que tenemos mucho que practicar. Por lo pronto, te toca levantar las latas. Por maleta. Nah, no es cierto. No, pero sí, levanta las latas. ¿Ya llegué? Hijo, ¿dónde andabas? ¿Dónde te has metido? Es que estaba haciendo mandados. De hecho, vengo corriendo porque voy para la escuela. Solo vine a ver qué onda con lo de mi papá. No, pues lo metió en la cirugía, ya llevo horas aquí. ¿Pero qué crees? Que somos muy bendecidos porque me comentaron que una fundación cubrió todos los gastos de tu papá. ¿En serio te dijeron eso? Sí, solamente me dijeron eso. Que hay fundaciones que ayudan y tu papá salió sorteado. Pero no sé, se me hace demasiado bueno para ser cierto. Mamá, pues qué bueno que me dices eso. Me quitaste un peso de encima. Todo el día pensando en la de mi papá, no ya puedo concentrar. Ah, bueno, gracias a Dios pasan las cosas, ¿no? Así es. Bueno, mamá, entonces yo me voy. Cualquier cosa me marcas, ¿ok? Sí, está bien. Cuídate. Gracias. Adiós. Bye. Ay, no te voy a ir. Ah, ¿estos teléfonos nuevos o qué? ¿Qué tal si te lo rompemos para que te den otro nuevo menos jodido o qué? No, me agarra el palo, güey. Bájale, güey. Ah, yo. Bájale, güey. ¿Seguro, güey? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí, señores? ¿Eh? ¿Y usted, Escamilla, qué horas son estas de llegar? Pues vengo a la escuela, señor. A la escuela, pero si ni entró a mi clase. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que debe llegar a la hora, no a la hora que le guste. Así que hoy no entra a la escuela. ¿Y quién me lo va a impedir o qué? Yo. ¿Cómo la ve? Pues déjame decirle que la cosa no va a ser así. No, yo le voy a decir cómo va a ser la cosa. Va a llegar a ser un don nadie, porque eso es a lo que llegan gente como usted. Que le vaya bien, Escamilla.
Ánimo, carnal. Ahí tú no te has quedado callado. No te rindas, yo sé que vas a ser grande. No, pinche, por favor, tengo bien otra vez. Sí. En esta vida no influye el talento, importa más tener dinero. Lamentable situación. ¡Mijo! ¡Véngase para acá, mijo! ¡Pásale, mijo, con confianza, chingado! Por poco pensé que ni vendrías, carnal. Nada, que pues. Pues son como mi segunda familia. Estoy en deuda con ustedes. Bien dicho. Nosotros somos como... como tú dijiste, es tu segunda familia. Hasta te podemos aconsejar, carnal. ¡Claro! La confianza, ¿verdad? No, pues. Muchas gracias, de verdad. Oye, batillo, ¿y qué traes ahí? ¿Qué es eso que traes ahí? No, es... es mi mochila, es que no alcancé a dejarla en la casa. Esa mochila. A ver qué tanto traes ahí, cabrón. A ver que vienes del kindergarten. No, puro libro. Yo pensé que ibas a traer una porno o algo aquí. ¿De qué te van a servir estos libros en una parranda con nosotros, eh? Más vamos a dejarla aquí, güey. ¿De qué te van a servir esos libros en un tiroteo? ¿Pero qué tiene que ver? Nomás no la puedo dejar en la casa y ya. ¿En qué afecta? No te malborotes. A mí no me afecta en nada, vato. Pero, a ver, una cosa. Dime, ¿tu mente está aquí? ¿O allá en la primaria? ¿Eh? Espero que ya esté algo tomado, ¿no? Si no le gustó la escuela, no me culpa. Para lo mejor sí, poquito. Pero dime una cosa, mírame. ¿Tú crees que yo quería esta vida, cabrón? ¿En serio tú crees que yo quería esta vida, güey? No, güey. A mí me tocó perrearla desde morrillo, cabrón. Al igual que toda esta bola de cabrones que ves aquí. Pero te voy a decir una cosa, vato. Aún con todo eso, gano más dinero que todos tus pinches profesores juntos, cabrón. ¿O a poco no? Dígale, compa. Claro, güey. Pues yo creo que eso no aplica en todos los casos. No, pues no, alto, pero... ¿en serio crees que... de seguir estudiando... tu padre todavía estaría contigo? Porque te voy a decir lo que yo creo, vato, ¿eh? Y esto es lo que yo creo. Yo creo que si tú hubieras comenzado en el negocio desde antes... hasta tu abuelita... se hubiera ahorrado todos estos pedos que trae ahorita. O sea, me está echando en cara todo eso. No, mijo. No te hundies. Mira. Yo solo digo que conozco doctores que venden hamburguesas, güey. Ingenieros que trabajan de Uber. Y hasta abogados, güey, que trabajan en el Oxxo de cajeros y te hacen mala cara, pues. Entonces, vato, mira la vida como... como un juego de póker, vato. Mira, estas cartas le tocan al de allá. Y estas cartas le tocan al de acá. Y así. Y si a ti nomás te tocó una carta, vato. O sea, güey, mijo. Sácale todo el provecho que pueda a esta carta, güey. Pero todo el provecho que pueda a esta carta. Porque aquí lo que importa son las palancas, vato. Eso es lo que importa en este país. Las oportunidades no son iguales para todos, desgraciadamente. Entonces dime con quién andas. Dime con quién trabajas. Eso es lo que importa, hijo. Grábeselo bien, bro. Grábeselo bien. Yo creo que ese no es el asunto. Póngase trucha, amigo. Pero sabes que ya no hablemos de cosas tristes, güey. Plebes, cántese una canción acá para mi compa, pero bien chingona, vato. La morra quiere salir, su historia Insta y puso GPI. Mande a la escolta que fuera por ti, pues te trae en Uber tu vato a lucir. Que lo que... ¿ese no es el Israel Barajas? Sí, es él, pero anda en su rollo, tú tranquilo, No, pero lo conozco de la primaria. Voy a saludarle. No, yo te aconsejo que no, porque el vato está bien ondeado. No te vaya a desconocer.
Conte, yo te lo advertí. Isra, soy Alex Camilla. Sí, no puedes pasar. Esto es un área VIP. No, pero es que yo lo conozco. Yo iba con él en la primaria. Hey, a ver, ¿qué está pasando ahí, güey? Isra. No puedes pasar, morro. Déjalo pasar, güey. No que lo conozco, a ver. Adelante. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo estás? Soy Alex Camilla, ¿te acuerdas de mí o qué? ¿Cómo no, compadre? ¿Qué rollo? Aquí nomás dando la vuelta. ¿Enfiestado o qué? Pues algo así. ¿Qué onda? No, pues vengo acá a platicar contigo, si se puede. Un poquillo más... ¿Más privado? Pues si se puede, Simón. Simón, ¿cómo no? ¿Pierro? ¿Vamos a platicar, compadre? Así que también andas en esos trotes, mi amigo. Pues algo así. No imaginé encontrarte por aquí. La neta, yo te quiero pedir un consejo acá de compas. Te lo agradecería de todo corazón. Pues mira, carnal. Desde niño me gustó el billete, el poder. Y si un consejo te puedo dar, es que el dinero, todo lo que es eso ahorita, lujos, carros, no valen la pena. Lo que realmente vale la pena es que seas gente con la gente y nunca te olvides de quién te ayudó. El dinero va a llegar solo, no te estreses. Eso sí, desde morrillo se miraba que no te importaba arriesgar todo para asegurar tu futuro. Y esa es otra, mi amigo. Si tus sueños son grandes, no se lo cuentes a gente de mente pequeña. Quizá la gente que hoy no cree en ti, mañana van a usar tu historia como un ejemplo de motivación. Solo no pierdas el objetivo y no te olvides por qué entraste aquí. ¿Pero a poco no te dio miedo? ¿O cómo le hiciste para lidiar con todo eso? Carnal, es que lo mío no tiene cura. Yo era un chamaquito que quería tenerlo todo. Y hoy que lo tengo me doy cuenta que no es lo que realmente vale la pena. Pero no te preocupes, estamos del mismo lado. Cualquier cosa puedes marcarme. Ahí voy a estar, ¿sabes? A darle, ¿no? No hay más. ¿Y qué pasó? ¿Anda en clase? Compa, salió un encargo del jefe. Te necesito ya. ¿Ahorita ya? Pasa mejor en media hora. No tengo tiempo. Ya voy por ti. No, espérame, ando a mí de clase. Es trabajo. No debes de pensarlo. Vaya, vaya. Recibiendo llamadas en clase. ¿Qué cree? ¿Que la llamada por celular es más importante que el examen que va a reprobar? No, profe, pero... pues que también era importante. Deme ese celular. No, profe, no puedo. Es que estoy esperando una llamada de mi mamá. ¡Que me dé ese celular! ¿Sabe qué? No se lo voy a dar. Y tampoco seguiré sus instrucciones. Yo siempre le pregunto cosas y se burla de mí. O salgo mal en un examen y me voy enfrente de todos. Aparte me sigue llamando don nadie. ¿Y ahora me quiere quitar el celular para hablar con mi mamá? ¿Y por qué sigue ocupando el tiempo de clase de sus compañeros? Ah, ya sé. Porque le gusta ser el centro de atención. El centro de atención quiere ser usted. ¿O a poco no? ¿Por qué no descentra andar bien su clase? ¿Que por eso le pagan? En vez de ignorarme a mí. ¿A dónde va? A demostrar lo que es capaz de lograr uno nadie. Con permiso. Ya era hora que se fuera. Mariano, estoy listo. Pasa por mí.
¿Qué pasa, morro? ¿Vienes enojado o qué? No, no estoy molesto. Solo venía pensando en lo que me dijiste. Creo que tienes razón. Las oportunidades pasan. Y solo uno sabe si las toma o las deja. Debes de entender que esto no será para siempre, muchacho. Es más, yo he estado pensando y creo que en un futuro tú y yo podríamos poner un negocio para retirarnos. Solo piénsalo. Con tus estudios terminados y con toda mi experiencia en el negocio, seguro que lo hacemos en grande. Sí, sería buena idea. Solo que por la cuestión de los estudios, no estoy muy seguro. Mira, para que me entiendas. Yo quisiera titularme. Y de hecho mis papás también, y se diga. Solo que parece que la vida no quiere que lo haga. Ya me fui como a 3 o 4 extraordinarios. Pero bueno, hay que enfocarnos en la misión ahorita. Ya lo estudio y luego lo retomo. Y ahora que lo mencionas, lo que vamos a hacer es una misión de recuperación. Así que necesito que estés al 100 porque va a estar medio cabrón. ¿Cabrón? ¿Es que hay que ser o qué? El patrón estaba por recibir un gran cargamento de armas. Para su mala suerte, algún imbécil se le ocurrió robárselas. Lo que este tipejo no sabe es que la camioneta está siendo monitoreada las 24 horas vía satélite. Y tenemos la ubicación. Debemos de recuperar esas armas porque muchas de ellas ya están tratadas. Y el patrón está algo estresado por toda esta situación. Entonces robaremos una camioneta. Ey, tranquilo, morro, tranquilo. Nadie dijo nada acerca de robar algo. Vamos a recuperar algo que es nuestro, más bien. Y para ponerle pues más picante al asunto, la camioneta se encuentra en territorio enemigo. Sí. Está en el territorio de esos zacatequillas cabrones. Que hasta eso, son buenos para echar bala. Ya los he mirado en acción. Entonces tendremos que ser doblemente precavidos. Oye, pero ¿se te hace buena idea que yo venga? Yo soy un novato, no tengo experiencia en esto. Pues yo sí creo que sea buena idea y precisamente por eso vienes aquí. Mira, nosotros ya estamos muy conocidos, ya estamos muy quemados. Y esos cabrones conocen muy bien nuestros rostros. Pero a ti no. Digamos que vas a ser una especie de caballo de Troya, para que me entiendas. Ya, entendí. O sea, un factor sorpresa, contigo buscando la distancia. Te prometo que no voy a fallar ni un solo tiro. Eso espero. Así será, como decía mi compadre. Tranquilo y yo nervioso, ¿ok? Las vivas porque ya estamos por llegar. Pues ese es el lugar, muchacho. Este es un buen punto para cubrirte. Con un poco de suerte, a lo mejor ni hay necesidad de que hagas un solo disparo. Yo me encargaré, pero recuerda todo el plan. Sí, estoy un poquito nervioso, pero sí se puede, ¿no? Por supuesto que se puede, muchachos. Saldremos bien de esta. ¿Llevas tu fierro? Eso es todo. Pues adelante, yo te cubriré. Hey, mucha suerte, cabrón. Gracias. Chale, chingazos. Regrésate. No se puede pasar por aquí. Si tengo que pasar a mi casa nomás, ¿no? No, morro, regrésate.
Te dije que entraras, cabrón. Todo listo, señor. Los muchachos ya se están haciendo cargo de la camioneta y las armas. Cuando veníamos para acá, me encontré con este pendejo. Y pues me lo traje porque supuse que querías hacerle algún par de preguntas. Muy buen trabajo, Mariano. Como siempre. Morro. Bien rifado. Cuando llegaste, pensé que no le ibas a coger. Pero pues, callaste el hocico, ¿no? Bienvenido a la familia. Está bueno. ¿Qué vamos a hacer contigo, cabroncito? No me mates, señor. Le diré lo que sea, pero es ahora un trabajo. ¿Para quién trabajas? No sé. Según pa. Pero. Tal Gonzalo. Le pagaremos el doble, pero déjame ir. Ah, ¿crees que con dinero vas a comprar? Sí que están pendejos. Muchas gracias por su servicio, muchachos. Ahí les va un bono. Señor, qué detallazo. Váyanse a descansar. Yo me encargo de hablar con este pendejo. Está bueno. Que decir. No sé más. No sé nada más. No me mate, por favor. Córtale los huevos y méteselos en el hocico. ¡Ay, cabrón, espérate! ¡Urso! Mijo, ¿todo bien? Lo veo medio raro. Nada, no, todo bien. Pensando. Voy a mi casa. Seguro que no quieres que te lleve porque no me cuesta nada, ¿eh? Nada, no, ahí está bien. Gracias. Nos vemos. Vele con cuidado. Mucho gusto ver que vas creciendo en este ambiente, muchacho. Y ahora, con un equipo de sicarios a tu mando, pues nada te detendrá. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero sinceramente, gran parte de mi persona hoy en día te lo debo a ti. Gracias. Ah, no tienes nada que agradecer, muchacho.
más, hasta me recuerdas a mí cuando recién empezaba en este ambiente. Lo harás bien. Mira nada más. El antiguo capitán del equipito. ¿Qué cuentas, Escamilla? Aquí nomás, observando las vueltas que da la vida. ¿No crees? Pues, alguna vez las cosas no pasan como uno quiere. Esa es la vida. Sí, me lo imagino. Pero bueno, no te distraigo más. No te vayan a regañar tus jefes. Suerte, amigo. ¿Antonio? ¿Quién es Camilla? ¿Cómo va todo? ¿Qué haces aquí? Sí, ya ves, de medio tiempo. Estoy intentando lograr juntar para pagar la titulación. ¿Ya sirvieron que pedí? Qué honor. El más listo de la clase me vaya a tomar mi orden. Y me traiga mi comida. Por favor, quiero el combo número 5. Si tienes hambre, cómprate algo, yo te lo picho. ¿Tú, compa? Sí, igual, el número 5. Y 2 Coca-Colas, por favor. Muchas gracias. Sí, en un momento se las traigo. ¿Gusta que lo retire, Samuel? Sí, pues yo. Qué amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Qué poca, cabrón. ¿Qué te pasa? Nada. Solo disfruto el momento. No solo disfrutas el momento. No me vayas a salir con que ya se te subió, ¿eh? Bueno, aunque creo que todos pasamos por ese proceso. Supongo. ¿A qué te refieres? Sí. Recuerda que vas a estar ganando mucho dinero, carnal. Y uno necesita saber cubrir bien sus huellas. Puede ser que no ganes mucho, pero con el tiempo verás los resultados. Y lo más importante, eso te mantendrá limpio de todo. Sí, no lo había pensado. Lo supuse. Pero no te preocupes, para eso estoy aquí, para aconsejarte. La casa prácticamente ya está pagada. Faltan cosas de comprar, pero yo creo que prácticamente es todo. Si no mal recuerdo. ¿Cómo ven? ¿Si le gustó la casa o qué? Claro que nos gustó, hijo, pero se me hace mucho. No deberías gastar tanto nosotros. Ay, mamá. ¿Por qué dices eso? Yo esto lo hago porque los quiero mucho. Ustedes me dieron la vida y me lo han dado todo. Entonces, yo creo que es lo mínimo que ustedes se merecen. Gracias. Oye, mijo, yo la mera verdad no sé ni qué decirte. Estoy muy sorprendido, pero al mismo tiempo agradecido. Que Dios te dé más, hijo. Papá, no tienes nada que agradecerme. Yo esto lo hago porque sé que pagar renta es muy difícil y quiero que se quiten esa presión. Ah, mira, ma. Te voy a dar un dinero. Esto es para que pagas el flete de los antiguos muebles que quedaron en la otra casa y te los traes para acá. Igual, si gustas comprar un mueble extra o algo, con total confianza. ¿De acuerdo? Gracias, mamá. Gracias, mijo. Oye, mijo, por cierto, todo esto de la casa está muy bonito. ¿Pero qué pasa con tus estudios? ¿Cuándo piensas regresar? Apá, los estudios. Apá, no es tiempo de hablar de los estudios. Créeme que ahorita estoy muy ocupado con el trabajo. Luego regreso, no te preocupes. Ahorita disfruten su casa. O sea, se acabo de comprar. Estén felices por eso. De hecho, me acabo de acordar que tengo una cita en el trabajo. Híjole, ya voy medio tarde. Me ocupo de retirar. ¿Cómo? ¿Te vas a ir? ¿No te quedas a cenar con nosotros? Vamos a festejar, mijo. Mira nomás lo bien que te está yendo. Esto lo tenemos que festejar, ¿no, vieja? Papá, no te preocupes. Lo festejamos. Es que me tengo que ir. Está bien, muchas gracias. Que Dios te acompañe. Pues cuídate mucho. Bye. ¿Ok? Cuídate, que te vaya bien. Los quiero mucho, ¿eh? Disfruten su casa. Nos vemos. Uh-huh. Adiós. Gracias, hijo. Muchísimas gracias. Oye, mujer,
Qué bárbaro, qué rápido crecen los niños, ¿verdad? Mira, carnal, allá arriba donde trabaja Carla, tuvo que meterse a trabajar para juntar para su título, al igual que yo. Sí, pues entiendo. Ok, ahorita regreso. Déjame suerte. ¿Cómo? ¿Ya una vez? Padre, pues yo no vine a ver nada más. Ahorita regreso. Muy bien, suerte. Hola. Escamilla, qué sorpresa verte. Qué gusto saber de ti otra vez. ¿Sí te acordaste de mí? Yo pensé que ya no te acordabas porque pues, ya tiene tiempo que me salí de la universidad. Jamás olvidaría de ti. Jamás olvidaría el chico más guapo y más interesante de toda la facultad. Nah, tranquila, yo también estoy un poquito nervioso aunque no lo parezca. O bueno, sí parece, ¿verdad? Bueno, es que ya tiene tiempo que no nos mirábamos, no platicábamos. Perdón, es que a veces hablo de más. ¿Quieres algo? Sí, por favor. ¿Me das una malteada de fresa con leche deslactosada, por favor? Una malteada de fresa con leche deslactosada. ¿Y solo viniste por malteada? Sí, bueno, no, o sea, aprovechando que estoy aquí, discúlpame el atrevimiento, pero no sé si quería salir conmigo un día de estos, ir a comer, ir al cine, lo que tú quisieras hacer. No te estés comprometida, ¿ok? Es solo si quieres. De hecho, mañana descanso. Si quieres, puedes ir por mí a mi casa y vamos a ver unas películas. Si quieres. No, yo encantado. Tú como gustes. Yo feliz de la vida. Va. ¿Te paso mi número? Sí. Aquí está mi número. Me mandas mensaje y me pones de acuerdo. Sí, con gusto, claro. Sí. Muchas gracias. Son 60 pesos. Sí, claro que sí. 60 pesos. Aquí tienes. Bueno, pues me dio mucho gusto verte y estamos en contacto, ¿no? Igualmente, un placer atenderte. Adiós, que estés bien. Igualmente. Hey, ¿qué onda, Carmen? ¿Cómo te fue? Se le invito a salir. Y aceptó. No mames, güey, qué perro. Yo sabía que te iba a decir que sí, güey. Desde la escuela le gustabas, güey. Se miraba. Hasta que por fin se me hizo con la Carlita, ¿no? Perfecto. ¿Vamos a comer o qué? Vamos. Ay, por fin, güey. Que fuimos al cine, güey. ¿Cómo es la vida, no, Escamilla? ¿Por qué lo dices? ¿No recuerdas a aquel maestro en la universidad? Que decía muchas cosas de ti, te subestimó. Y ahora si te viera, ¿qué es lo que pensaría? Sí, claro que me acuerdo. El profe Silva, ¿verdad? Fíjate que no le guardo rencor. A lo mejor sí. Soy un don nadie, como él lo decía. No. Nunca fuiste un don nadie, Escamilla. Y nunca lo serás. Yo creo que sí. Y lo seguiré siendo hasta que seas mi novia. ¿Qué dices? Lo que escuchas. Yo quiero que seas mi novia. Ya llevamos tiempo saliendo. ¿Es nuestra qué? ¿Octava, novena vez? Yo quiero que formes parte de mi vida. Parte de mis proyectos. Que crezcamos juntos. Carla, yo te amo. Y desde la escuela me gustabas demasiado. Tú también me gustabas mucho. Solo que era muy tímida y yo creo que si no me hubieras buscado, no hubiera encontrado otro hombre como tú. Así de gentil, guapo, tan genial. Entonces, ¿es un sí? ¡Sí! Claro que sí. Hasta ya te estabas tardando. No, perdón. Una disculpa. Hay que festejarlo, ¿no?
Oye, fíjate que no está agarrando el internet, no sabes qué problema hay. No, no, dicho no nada. Sé, voy a llamar a los técnicos. ¿Qué tal? Hola, pase por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene una cita, es el señor Silva. Así es. Señor Silva, profesor Silva. Lester. ¿Cómo está? Oye, qué gusto saludarte, muchacho. Si gusta, toma asiento, adelante. Muchas gracias. Bueno, veo que te has convertido en una persona importante dentro de esta empresa, ¿no? Pues sí, me ha ido bien dentro de lo que cabe, profesor. Ah, qué bueno, pues en verdad te felicito, muchacho, Muchas gracias. Pues me dedico más que nada a cerrar tratos, contratar personal para empresas un poco más pequeñas. Ah, pues qué bien, entonces estoy con la persona indicada. Pues sí, pero dígame, ¿en qué lo puedo apoyar? ¿Cuál es su presupuesto para la vivienda, más o menos? Híjole, joven, pues la verdad, ahí sí. Bueno, aprovechando de tu confianza, pues la verdad mis finanzas no andan nada bien. Y como debes de tener muy buena relación con el dueño, pues quisiera que intervinieras por mí para que pues me dieran un buen crédito, pues que hubiera muchas facilidades. Bueno, pues sinceramente no depende de mí. Pero mi jefe es muy, muy noble. Ah, no, pues si hablamos de una vez con tu dueño, digo, si está aquí. Pues mire, deje puede ser. Ah, mire, de hecho ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Silva, sí se acuerda de mí, ¿verdad? Pues sí, claro, joven Escamilla. Así es. Yo también me acuerdo perfectamente de usted. Mire, antes de decirme lo que ocupa, quiero darle las gracias. ¿Las gracias a mí? Sí, las gracias. Usted fue el detonante perfecto en mi vida. Fue ese cambio de chip que yo ocupaba para convertirme en el don nadie que soy ahora. Bueno, la verdad, joven Escamilla, yo siempre supe que usted iba a llegar muy lejos. Es más, hubiera querido más alumnos como usted en la clase. Y pues bueno, la verdad ya no sé qué decirle. No se preocupe. Quédese tranquilo. Mejor dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, espero que mucho quisiera una casita, pues, de su compañía a crédito. Y que los plazos, pues, fueran más largos y que no me subiera mucho el interés, porque, pues, no podría. Mira, no se preocupe. Cuente con eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Lester. Aprueba su crédito y que escoja paquete que más le convenga. Profesor, un gusto saludarlo. No, pues el gusto es para mí. Y con su permiso, joven. Propio. Triunfador. Escúchame, Mariano. Te llegó la hora. Tarde o temprano esto iba a pasar. Pero te daré una oportunidad. Hay un mocoso que se llama Escamilla. El patrón está interesado en él. Dime dónde encontrarlo y te perdonaré la vida. Mejor no te vas a la chingada, cabrón. ¿Eh? ¿Vale más tu vida que la de él? Huevos, pendejo. El patrón lo quería con vida. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Vámonos! ¿Qué onda, carnal? ¿Todo bien o qué? ¿Qué hay, carnal? La gente de Gonzalo se chingó al Mariano. ¿Qué? Sí, efectivamente. Tenían 2 años detrás de él, queriéndolo casar.
Ya hoy lo agarraron y ya no la libró. No, pero no puede ser posible. Si yo sé, como 2-3 días estaba con él pisteando ahí con su señora. Sí, pero ya casi no entras al grupo. No, debes estar mintiendo, o sea. Es que Mariano era como mi maestro, era mi mentor. Gracias a él, soy lo que soy ahora. Pinche Gonzalo. Pues ay, chíngatelo, carnal. Al fin y al cabo, tu puesto es con el jefe. Y reclama tu lugar junto al patrón. De todos modos, has subido como la espuma. Y hasta más que yo. Es que no me esperaba. Me esperaba lo que sea menos esto. De hecho, yo venía a decirte que me comprometí con Carla. Que me voy a casar con ella. No. Enhorabuena. Ya hacía falta una buena noticia. Pero desgraciadamente, entre tanta penuria, no lo vamos a poder festejar. Desgraciadamente no puedo mostrar una banda, un norteño, viejo. Tenemos un difunto. Chinga. Es insensato e incorrecto llorar la muerte de un caído. Pero Dios nos dice que hay que alegrarnos porque eso significa que nuestra batalla es más grande. Nos he reunido aquí porque se podrán dar cuenta. Como ya sabrán, la gente de Gonzalo mata a Mariano. Mariano era un cabrón que dio su vida por este cabrón. Era una persona leal. Disciplinada. Y con huevos. Huevos que no tienen estos cabrones. Nosotros no solo somos un cártel, somos una familia. Todos. Cada uno de los que estamos aquí. Luchamos por la misma causa. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo quiero la cabeza de Gonzalo. Tener la recompensa de saber los chingones somos nosotros, a tener la recompensa de quedarse como el brazo armado de este cártel. Esta guerra apenas empieza. Dicen que los muertos son los únicos que han visto el fin de una guerra. Nosotros no estamos muertos. Vamos a partirles la madre. Quiero su cabeza. ¿Entendido? Su cabeza. ¿Qué se despierta? Debería estar dormida, ¿no? Quiero hablar contigo.
Para empezar, no debiste llegar tan tarde, pero bueno. ¿Qué pasó? Hace tiempo que ya estamos comprometidos. Lester y yo administramos tus cuentas. Sabemos cuánto gastas y cuánto ganas. Y Lester no me quiso decir. Pero tú lo vas a hacer. ¿Qué? Hay facturas alteradas que coinciden con la cantidad de dinero que retiras justo antes de hacer corte. Y ya tiene tiempo. ¿Y las camionetas con cargas en los remolques, qué? ¿Qué llevan precisamente? ¿Ganas más aparte de la empresa? ¿O qué? ¡Dime la verdad! ¿Quieres la verdad? Está bien. Te la voy a decir. Soy narco. ¿Ya? Eso querías oír, ¿no? ¿Querías la verdad? Trabajo para el capo más grande de toda la región. Gracias a eso, he comprado tu casa. He comprado la casa de mis papás. He comprado todos mis carros. Hasta tu anillo de compromiso. ¿Qué? No puede ser. ¿A poco me vas a dejar? No. Pero quiero que dejes esa vida ya. No se te ocurre pedirme eso, por favor. Sin ese trabajo ahora sí voy a ser un don nadie. ¡Nunca fuiste un don nadie, Escamilla! ¿Es que no te das cuenta? Si queremos tener hijos, van a correr peligro. Yo corro peligro y ni siquiera lo sabía. Pues no puedo. Una vez adentro es imposible salirse del negocio. Siempre hay una manera. ¡Siempre! O la encuentras, o todo esto termina. ¿El narco? ¿O yo? Andas muy callado, Escamilla. ¿Por qué traes? Nada, güey. Bueno, es que mi mujer me la hizo de pedo anoche. Es entre uno que ando. Nunca la había visto tan molesta. ¿Qué te dijo, compa? Debiste decirle desde un principio. ¿Se fue? No se fue. Pero fue muy clara con lo que me dijo. O dejo esta vida, o ya me dejan. Eso sí va a estar muy cabrón. Ya sabes las políticas del patrón. Sí, las sé. Por eso me estoy cargando la pinche cabeza en encontrar una manera. Lo bueno es que Mariano en paz descanse. Me enseñó a cuidar el dinero. Entonces ahora tengo negocios. Y demás cosas. No ocupo ya esto. ¿Pues tú crees que si hubiera alguna manera, algún otro ya no lo hubiera tomado? Sí, pero estoy seguro que encontraré la manera. Tengo que. ¿Qué hubo, muchachos? ¿Tan tarde? ¿Qué pasó, don Benny? ¿A poco prefería más tarde? Sabía que me hiciste en medio de la nada. Esta es la hora perfecta. Ahorita no hay razón. ¿Ok? ¿Quiere que lo vean comprando chingadera? Lo digo por el dinero, que aún no hay tanto efectivo. Pero bueno, dame lo mismo de siempre y súmale el doble de tachas. Pero santo,
despáchalo. Está todo. Voy a contarlo. Pasó, don Benny. Un poco se animaría a hacernos una chingadera. Nada de eso. Confiar es bueno. Pero desconfiar, mucho mejor. Está bien. Nosotros nos retiramos. Tenemos cosas que hacer. Con permiso. Muchacho, un gusto tenerte por aquí. Solo que si estás aquí y pediste verme es porque me vas a ofrecer algo, me vas a pedir algo. ¿Me va a poner de buenas o de malas? Pues dependerá de su respuesta, señor. Ya llevo tiempo trabajando para usted. Yo creo que nunca le he fallado en todo el tiempo que he estado a sus órdenes. También considero que... A ver, ya. Al grano. ¿Qué pasó? Ok. Quiero dejar la organización. ¿Qué estás diciendo? Sí, señor. Quiero dejar la organización. ¿Sí recuerdas cuando hablé contigo? Te dije que esto no es un juego, cabrón. Hay puerta de entrada, mano de salida. No son las Barbies. Aquí no se sale cuando uno quiera. Aquí se siguen órdenes. Estamos dentro hasta que esto se acabe. Solo una persona ha podido salir de aquí, ¿sabes por qué? Porque el vato se la rifó en algo que casi le cuesta la vida. Y como premio, yo se lo di. Pero no nada más porque me lo piden así, porque sí, cabrón. Entiendo su parte, señor. Y precisamente eso vengo. Le quiero proponer algo. Que probablemente para mí será muy riesgoso, pero... creo que valdrá la pena. Lo que pasa es que yo... estoy comprometido con mi mujer. Quiero tener una familia con ella. Una vida digna. Y fuera del peligro. Y para eso ocupo dejar esta vida. Tú sabes que solo hay una cosa que me interesa. Y eso es lo que le vengo a proponer. Usted siempre ha tenido esa piedra en el zapato. Esa piedra llamada Gonzalo. Yo le entrego su cabeza. A cambio de que me deje libre. ¿Mm? Sabes que te pueden matar, ¿verdad? Por más que me cague decirlo. Gonzalo tiene gente muy bien preparada. Y muchos han fallado, incluido Mariano. ¿Estás listo para correr esa suerte? Mariano nunca buscó a Gonzalo. En cambio, Gonzalo, Mariano sí. Lo buscó. Lo encontró. Y ya sabemos cómo termina esto. Así que yo le pido que me dé la oportunidad de vengar a Mariano. Si estás dispuesto a dar tu vida para obtener eso que deseas, te respeto más, muchacho. Tráeme la cabeza de Gonzalo. Tendrás tu libertad. Palabra de hombre. Muchas gracias. Pues. No deberías apuntar a un camarada ni de broma, güey. Sabes que estoy jugando, hombre. ¿Qué pasó? Supe que querías hablar conmigo. ¿Y dónde está toda tu gente? Ya la mandé a descansar. Terminé lo que tenía que hacer hoy.
Y vengo solo. Porque ocupo hablar contigo. Y mira, voy directo al grano. Te metiste a esa organización. Me ayudaste. Pero ahora ocupo salirme de aquí. Si te acuerdas de las políticas del jefe, ¿no? Claro que me acuerdo. Pero no vengo de Oquis. Si estoy aquí es porque sé que hay una manera. Fui a ocupar de ti. No me digas que te ofreció algo a cambio de tu libertad. Sí, algo así. Y de hecho voy a ocupar tu ayuda cuando llegue el momento. ¿Momento de qué o qué? El momento de enfrentar a Gonzalo. Tu gente y mi gente nos encargaremos de darle piso. No digas mamadas, güey. Nadie sabe dónde está Gonzalo. Pero su gente sí lo sabe. Y me voy a encargar de conseguir esa información. Y cuando la tenga, iremos tras ese cabrón. Bueno, si cuento contigo. Mira, yo te voy a decir algo. Te estás metiendo en un pedo muy grande. ¿No crees que a nadie se le ha ocurrido? No es eso, simplemente es porque nadie está tan pendejo de irse a meter a la cueva del lobo. Si te quieres matar, mira, mejor agarra mi arma y pégate un tiro ahorita, güey. Vas a tener tu libertad más rápido. No estoy bromeando. ¿Acaso sabes que me estoy riendo? Te lo estoy pidiendo de carnales. Así con el aprecio que nos tenemos. Si no puedes, no. Pero nomás no digas tus mamadas. Aguanta, aguanta. Mira, sí te voy a ayudar. Pero escúchame bien, te voy a pedir solamente dos cosas. Una, es que tengas un buen plan, porque esto no es cualquier pendejada, güey. Es un pedote, neta. Y la segunda, es que si la armamos, yo me voy a quedar a cargo de toda tu gente. Ay, por mí estoy de acuerdo, güey. Yo lo que menos quiero es saber de gente ahorita. Está bien. Me pondré con eso. Así que espera mis llamadas. ¿Ok? Simón, ya está. Te dejo. Suficiente. Yo no sé quién de ustedes mató a Mariano. Quizá fuiste tú. O uno de los tantos cabrones que trabaja para Gonzalo. Pero eso ya no importa. Mariano ya no está. Nosotros somos como una familia a la cual Mariano pertenecía. Así que nos tocaron la sangre. No estamos muy contentos. En especial yo. No me mates.
diré todo lo que quieras saber. Ya lo veremos, hijo. Ya lo veremos. Y mira, de hecho tienes suerte de que no sea el jefe que te esté interrogando. Él no es tan misericordioso como yo. Pero bueno, vamos al grano. ¿Dónde está Gonzalo? ¿De veras quieres saber dónde se encuentra? Dudo mucho que puedas llegar. Él vive en una fortaleza. Mira, deja que yo me preocupe de eso. Y responda a lo que te estoy preguntando. ¿Dónde está Gonzalo? El patrón se encuentra en una casa de seguridad. Está custodiado por ministeriales. Primero tienes que acabar con ellos, y después con los otros. Es un arma de doble filo. Eso explica muchas cosas. Pero bien. ¿Dónde se ubica? En el kilómetro 24, saliendo para Saltillo. Un lugar donde le dicen la prisión. Muy pocos saben de ese lugar. Muy bien. No te voy a matar aún. Pero tampoco pides que ya te libraste. Si la información que me diste resulta ser falsa, me sales con alguna mamada. Llegar como en feria. Tu familia no le voy a hacer nada. Eso es para cobardes. Pero todo lo que no le voy a hacer a tu familia te lo voy a hacer a ti. Así que más te vale que me estés diciendo la verdad. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Eso espero. Porque te lo pongo a rezar. Cuídalo. Afirmativo, señor. Oye, güey, pues, muchas gracias por recibirme en tu casa. Lo aprecio mucho, ¿eh? No te preocupes. Mi casa es tu casa y todo el tiempo así va a ser. No, igualmente con la mía, ¿eh? Estamos a la orden como familia. Agujeo. Ay, toma tu viejo. Ya anda dando lata otra vez. Ay, andas comiendo dulce, señorito. ¿Eh? ¿De cuáles son? Y ya lo tiraste. ¿Quieres irte a jugar? ¿Quieres buscar al perrito? Ay, perdón. Sí, amor. ¿Es tu hijo, güey? Sí. No mames, ni sabía que tenías hijos, güey. Está bien grande. Es más, ni sabía que estabas casado. Pues, ¿por qué crees que es? Por el mismo motivo que tú te quieres salir de esto. Además, entre menos sepa la gente de tu vida privada, es mucho más seguro para tu familia, ¿o no? No, pues sí, güey, tienes razón, de verdad. ¿Tú por qué crees que te cité aquí en mi casa? No nos hagamos pendejos, pues si yo sé que obviamente tienes información y viniste aquí a pedirme ayuda. Tú te has arriesgado muchas veces por mí en este negocio y tu familia cuando yo estaba morrillo. Así que, pues, te voy a brincar el paro. Solamente quiero que te des cuenta de lo que estoy arriesgando. Y pues tú sabes que muchas veces uno sale y ya no sabes si vas a volver a ver a tu familia o a los tuyos. Quiero que valores eso. Espero y todo nos salga bien. Y regresemos. Sí, créeme que lo entiendo y... Y entiendo que arriesgas mucho y no tienes nada que ganar. Pues yo no, pero tú sí. Y en el pasado, tú no ganabas nada y yo sí. Así que te voy a volver el paro. Nada más espero que tengas un gran plan, porque lo vamos a necesitar. Creo que lo tengo. No te preocupes. Pues ya está. Esther, deja eso. Ocupo de hablar contigo. Bueno, ustedes ya saben la manera en que yo levanté esta empresa. Todo lo que he tenido que hacer
Reconozco que no me siento orgulloso de eso, pero lo hecho está. Y les agradezco que no me hayan dejado y que sigan al pie del cañón conmigo. Nada que agradecer, hermano. Tú tuviste tus razones. Gracias a ti me pude titular. Hiciste mucho por mí. Y no nomás por mí, sé que por muchos más. Gracias a Dios el trabajo no fue en vano. Logramos hacer cosas buenas por mucha gente. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ahora lo que sigue es dedicarme de lleno a mis negocios, a los lícitos, y dejar aquella vida. Desgraciadamente no es tan fácil. Ocupo cumplir una última misión. Es una masilla. No me gusta esa idea. Suena muy peligroso y puedes arriesgar tu vida. Pues sí la arriesgo. Pero no tengo escapatoria. Si me quiero salir de este negocio es o cumplir la misión o seguir enredado. Si me intento salir así como así, el jefe me va a matar. Así que hoy más que nunca ocupo su ayuda. Hermano, ¿qué te puedo apoyar? ¿Te acuerdas una vez que platicaste que sabía arrastrar chips y hackear computadoras? Oh, sí. Por ahí va la cosa, papito. A trabajar. ¡Gonzalo! Pincho cobarde, así como los hombres. No es necesario. Solo quería decirles que están frente a una camioneta bomba. Un movimiento en falso y todos morirán. Haré una poderosa explosión que ni mis hombres sabían de este plan. Desde el momento que capturaron a uno de los míos, sabía que me rastrearían a través de mi número. Ay, son tan predecibles para un hombre tan experimentado como yo. Sin embargo, les daré una última oportunidad. Puedo verlos desde la ventana de mi casa con unos binoculares. ¿Qué diablos quieres? Como sé que no estás echando mentiras. Prueba tu suerte.
Y no solo tú, también tus compañeros se mueren. Camina hasta la puerta de mi casa y entrégate. Hazlo y todos vivirán. ¿Por qué me quieres a mí? Escuché que querían mi cabeza. ¿Pero qué crees? Tu jefe recibirá una. Pero será la tuya. Solo para demostrarle quién es el más cabrón de esta región. Si estalló la camioneta, puede que se pierda ese trofeo. Ay, soy algo excéntrico. ¿Qué te puedo decir? Está bien. Tú ganas. Me voy a entregar. Pero a ellos los quiero vivos, ¿eh? ¡Escamilla, no lo hagas! ¡No confíes en él! ¿Qué esperas, morro? ¡No, no lo hagas, carnal! ¡No lo hagas! Este momento tenía que llegar. Pero hazme un favor. Dile a Lester y a Carla que sí lo intenté. Y sé feliz con tu familia. Hazlo por mí. No lo hagas, carnal. Nos vemos. El control. Yo voy a tirar el arma. Ese es el trato. Ah, por favor. ¿Cómo pudiste confiar en mí? Maldito perro. Pensé que eras más inteligente, pinche morro. Aprendí que hay que ser agradecidos con la gente que te echó la mano y en la gente que confía en ti. No existe nada tan valioso como el amor de tu familia, el poder verlos, darles un abrazo, compartir esos momentos que se quedarán contigo hasta el día en que te toque partir de este mundo. Mucha gente habla sin saber. Sus mitotes crecen, pero bien que están pendientes. Me critican por andar enredado. ¿Acaso ustedes me mantienen? Bueno, al menos mis padres viven como se merecen, ¿no? Y además, si me matan, ¿en qué les afecta a ustedes? Me gané el respeto de los míos. Tanto que dieron su vida por mí.
Y solo ellos saben que yo también haría lo mismo. Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo. Y como lo dijo un sabio amigo, trabaja, esfuérzate. Algún día van a usar tu historia como ejemplo de superación. Profe, le mando un saludo. Sí. Usted que dijo que sería un don nadie. Bueno, miren al don nadie ahora. Lo hizo lo grande. Soy libre. Pero si quieren guerra, aquí la atoramos. Los ojos tumbados en una troca del año, ruleteando un rato con compas en descansos, todos bien marihuanos, los ojos cerrados. El avión ya aterrizó, pero yo sigo piloteando. Ese morro fui aguerrido para cumplir el objetivo, codearme entre los grandes para hacer mucho ruido, pero siempre sencillo, ando de presumido. Y para lo que se ofrezca también tengo a mis amigos. Andamos haciendo billetes con toda la gente que anda en el ambiente. Me gustaron los verdes, ya ni pa' qué moverme. Me acostumbré a lo bueno, las pacas, las sienes. Prendiendo un gallito me relajo con una morrita siempre a mi lado. Así la navego con un perfil bajo, pero para el destrampe yo nunca me rajo. Haciendo billete con toda la gente que anda en el ambiente. Me gustaron los verdes, ya ni pa' qué moverme. Me acostumbré a lo bueno, las pacas, las sienes. Prendo un gallo y comienzo a volar. Por el bulevar me han visto transitando mi ciudad. El morro desmadroso que ya no quiso estudiar, ahora anda bien arriba y ya no lo pueden bajar. Cabrón, mijo. Lo lograste. Cumpliste. Hace poquito hablé con Eric. Ahí en su casa. Estaba su familia. Dígame qué le voy a decir a su mujer. O a su hijo. Que va a crecer sin su papá. Mira, mijo, no hay una respuesta correcta para tu pregunta. Sí. Vas a tener que cargar con eso toda tu vida. Pero eso te convierte en jefe. Eso es lo que hace un líder. Eric murió por una causa. Creyendo en una idea. Y las ideas son más fuertes que los humanos. Si yo te contara todo lo que tengo que soportar, todo lo que tengo que apaciguar día a día, nunca terminaría. Pero ¿sabes qué es lo que hace que valga todo esto la pena? Hombres como Eric, que dan la vida por uno. Y de eso, su familia debe estar orgullosa. Cumpliste tu parte, yo tengo que cumplir la mía.
Estaré aquí para cuando me necesites. Te lo agradezco mucho. De corazón. Y créemelo. Estamos a la orden. Pero desgraciadamente mi camino aquí ya llegó a su fin. Y creo que es momento de iniciar una etapa nueva. No, mijo. Los caminos nunca terminan. Solo dan vueltas. Y en estas vueltas es donde se creen los hombres. Felicidades. Te has ganado tu libertad. Disfrútala.